Hoy en Mar del Plata te presento las colecciones de los alumnos de diseño de moda. Jessica Di Vincenzo, soy marplatense, soy una moderna marplatense que se dedica a concursos de belleza. Hace poquito dejé mi corona de Miss Universo Argentina y hoy nos encontramos en mi ciudad con un día típico, nublado, con un poquito de lluvia, pero sensacional para hacer unas fotos increíbles en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Muchísima gente se acercó a ver este monumento hermoso que el logo de mar hecho en papel. En esta oportunidad me tocó lucir un diseño de autor hermosísimo de Camila Alonso, una estudiante de diseño, la verdad increíble en este lugar emblemático de la ciudad. Espero que les guste muchísimo las fotos que realizamos en el día de hoy. ¿Qué mejor que mezclar en esta producción diseño, moda y arte, de la mano de la espectacular escultura de Marta Minujín? Como escenario de la producción de fotos, un lobo marino construido en papel y un diseño de moda muy vanguardista. Marta Minujín creó una escultura del tradicional lobo marino cubierto de envoltorios de alfajores marplatenses. Este lobo marino fue realizado en hierro y metal desplegado y está recubierto por 80.000 envoltorios de alfajores Sabana, empresa emblemática de esta ciudad. Un nuevo mito creado por Marta Minujín. El diseño de la producción fue elegido por su aire pop, vanguardista y minimalista. Además, el color naranja que transmite energía, sol, calidez. Todo lo que la ciudad resume en su periodo vacacional. Durante la producción de fotos surgieron varios inconvenientes. Había mucha gente mirando el lobo de papel. No obstante, sedujo muchísimo el ver a una modelo posando. El fotógrafo creó la imagen a partir de tomas realizadas desde el piso. La lluvia no paraba y la modelo debía cuidar su peinado y make-up a pesar de que el equipo de producción la retocaba. Esto llevó horas. Es así la tarea de un productor de moda. La producción fue pensada con sol, pero la lluvia y el día gris nos otorgó una luz más misteriosa y minimalista para poder acompañar la creación de estas imágenes, en donde el resultado superó nuestras expectativas. Ya volvemos con mucho más EA Moda TV. No te vayas. Wella Professionals has harnessed the wonder of light,
new Illumina color. See it. Feel it. Believe it. New Illumina color from Wella Professionals. La producción ha quedado increíble, los colores, la verdad que en este marco con los barcos de la ciudad de Mar del Plata fue genial, así que espero que les guste. Las gestiones para establecer un puerto en la localidad marplatense comenzaron el 25 de octubre de 1887, ante el Congreso de la Nación, quien otorgó la autorización correspondiente y en 1896 el Ministerio de Marina recibió la documentación correspondiente que incluía los planos. Luego, un grupo de vecinos y turistas formaron la sociedad anónima Puerto de Mar del Plata, con el propósito de construir y gerenciar el puerto local. Es un puerto artificial encerrado por dos importantes escolleras, la norte y la sur. Se empezó a diseñar a fines del siglo XIX y se inauguró en 1924. Además, es puerto de ultramar. Este diseño de indumentaria se mimetiza con el paisaje, no obstante, es un diseño listo para usar y visitar esa bellísima ciudad. En la producción de fotos hubieron muchos inconvenientes climáticos. Llovía mientras sacábamos fotos, no obstante, quedó todo muy pintoresco gracias a la producción de moda de jóvenes talentos. Bueno, gente, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado y los veo la próxima semana con mucho más EA Moda TV. Diseño, moda y artes.